tenemos la sexta fecha del campeonato de mountain bike de San José. Y bueno, tenemos dos etapas, vamos a decir, una corta, que 24 kilómetros, 25 anda por ahí, la otra de 50, el doble. Y bueno, los circuitos ya conocidos, que le llamamos los de los molinos, que llegamos por esa zona ahí, bueno, y después de todo mezcladito, que va a estar lindo porque hay bastante barrito. A los que les gusta la montaña, tiene que ser así, digo, a uno que le gusta correr tiene que ver. Tiene que ver agua, tiene que ver barro, tiene que ver pasto, de todo. Algunos a veces se quejan, pero bueno, hay de todo, a todo. El que corre realmente montaña, es lindo que haya de todo entreveradito, ¿no? Bueno, ¿cómo vienen las inscripciones? Bien, bien. A pesar de la gente, como todo, espera un poco a lo último en el aspecto de que depende del clima. Y por suerte da un buen tiempo. Y bueno, estamos a la espera ahí que van, hasta ahora iban 150 inscriptos más o menos, que es un buen margen para los días que faltan. Las inscripciones están abiertas hasta el día sábado, hasta el viernes tiene un costo y hasta el sábado tiene otro. Y se cierra totalmente el sábado. Sí, totalmente se cierran. Después del día de la carrera no hay inscripciones, para que no espere la gente al último momento y no poder tampoco crear un poco de confusión ahí entre veros, para que salga todo más o menos en orden. La etapa de la carrera se larga a las 10, a tren controlado, por Oribe, o sea, se va a largar de la Plaza de Deportes y a tren controlado se larga por Oribe, vamos hasta el camino de los teléfonos, que le llamamos, y de ahí se larga oficialmente. Y se llega a la Plaza de Deportes, eso sí. Y va a haber también, para los más pequeños, antes de sacar la carrera la carrera nuestra, va a haber en la Plaza de Deportes mismo allí un circuito para niños, que van a tener su trofeo, su medalla y todo, para que promocionar un poco más el deporte, incentivarlos a ellos también que hagan, ¿no? Bueno, la idea es que la gente se acerque y bueno, y recordar eso, ¿no? Que el mismo día no se va a inscribir, solo ese día, bueno, previo a la carrera se les entregan los números. Se les entrega los kits y los números, exactamente. Algunos ya están con los números inscritos, de los que ya han corrido las otras etapas de las carreras de campeonato, ya tienen sus números, es simplemente para entregarles el kit, es algo ágil y rápido. Y se les pide que lleguen lo más temprano posible también para poder largarlo en hora la carrera, ¿no? Ahí está. Aproximadamente 2 horas sería, más o menos. Sí, más o menos sí, va a llevar eso unas 2 horas. Va a haber de todos los kits, va a haber agua, va a haber trofeos para los 5 puestos de categoría, todos con medallas. Los que llegan, y no, los que no también se las da igual, no pasa nada, porque a veces pasa, uno rompe, pincha, yo qué sé. Bueno, va a haber servicio de ambulancia, servicio de frutas al llegar también, va a haber duchas para los que vienen de lejos, y bueno, esperarlos a todos, como tú decís, invitarlos a que nos acompañen, que la gente, que las calles que pasamos, que tengan precauciones, los que andan en vehículo y eso, porque van a andar las bicicletas, a veces uno viene enroscado en la vara y no miran, y bueno, así va a estar todo señalizado también y va a estar gente cuidando, ¿no? El circuito, como tú lo mencionabas, ¿no? El habitual por adentro de la ciudad y también por zonas linderas, va a cambiar un poco, ¿no? Va a ser un circuito que en la larga se corre 2 veces. No, es solo. Son distintos circuitos. O sea, los de la corta hacen algo de lo que hacen la larga. Ah, perfecto. Pero es un circuito solo. Una vez sola se pasa por un. 2 veces se pasan por un lado solo, que son. Serán 1000 metros, que vuelven a pasar los de la larga. Pero después todo el recorrido de la corta y la larga es todo uno solo, no se hace 2 veces. Sí, sí. Bueno, así que invitar a la gente, desde las 10 de la mañana ya va a estar todo el entorno allí en la Plaza de Deportes. Sí, la idea esa, a las 10 de la mañana ya se va a ver todo el entorno antes, porque es lindo ver el entorno de eso, de la llegada de los corredores ahí al predio y todo, y a las 10 la mira de largar.